Hola, buenos días a todos amigos. Hoy vamos a hablar, como bien vieron en la presentación del video, vamos a hablar de los tés. Y entre los tés vamos a hablar del fosfato. Cómo lo hacemos, cuál usamos antes, cuál estamos usando ahora, los resultados de tener un fosfato alto o un fosfato bajo en el tanque y la importancia. Síganos hasta el final, vamos a hacer el test, vamos a ver los resultados porque estamos teniendo problemas con el fosfato. En este tanque corre, antiguamente el fosfato siempre estaba alto, empezamos a poner resinas, empezamos a hacer cosas, pero cuando el tanque se estabiliza, muchachos, ya el fosfato se estabiliza de una manera de que ahora mismo lo que estamos corriendo con problemas con nitratos y fosfatos bajos, tenemos que estar agregando fosfato, tenemos que estar agregando nitrato. Vamos a hacer el test y seguimos hablando. Esto es un video cortiquito, no he tenido mucho tiempo para hacer video porque estaba bien complicado. Operaron a mi suegra, está en el hospital ahora mismo, estamos pasando por algo en la familia un poco complicado, pero nada, ahí vamos y vamos todos juntos con estos chicos. Vamos a ver lo del test de fosfato y nada, ahí seguimos. Como le estaba diciendo, amigos, cuando nosotros empezamos con test más barato, después fuimos subiendo de calidad en los test hasta que llegamos a Hanna. Creo que en los test para peceras de agua salada, no conozco mucho los test de agua dulce, pero para peceras de agua salada yo creo que Hanna es algo espectacular. Eso es lo que tenemos ahora mismitico. Son caros, cuestan como $50. Cuando los compramos estaban como en 46, creo. Ahora están como en 50 o más, no sé, porque hace mucho tiempo que lo tenemos. Nada más compramos los reactivos de los reactivos que llevan en la parte de adentro del test, lo que son los polvos y los líquidos y las cosas que necesitan para hacer los test. Nada más, ya a la vez que tú compras el equipo ya no tienes que comprarlo más, son súper buenos. ¿Cómo empezamos, chicos? ¿Cómo empezamos todos? Empezamos con API. API es, cuando tú estás empezando, es muy bueno para medir. Quizá cuando estás ciclando no vas a medir calcio, magnesio, alcalinidad, pero puedes medir con API, puedes medir lo que son los nitratos, puedes medir los fosfatos, puedes ver más o menos el ciclo del nitrógeno, cómo va. Si tienes amonía, esos test son muy buenos para empezar. Después brincamos para lo que es Salifel. Salifel creo que es un test súper bueno también, es confiable. Hay muchas personas que usan Salifel, creo que es un buen test. Y como les dije, ya después brincamos para lo que es los test de Hanna, que son súper buenos. Y si se fijan allá al final, chicos, en la pecera ya tenemos lo que es el tridente, todo el sistema de Neptune. ¿Es importante el tridente? Sí, es importante porque puedes ver lo que son los parámetros de la pecera más o menos en tiempo real constantemente. ¿Es necesario tenerlo? No es necesario. Puedes tener cualquiera de estos test. Nosotros los hicimos porque como tenemos Acropora, queremos tener alguna constancia ahí todos los días, de más o menos de cómo están los parámetros, y aquello nos ayuda con eso. Los test de Hanna no los hemos desechado. ¿Por qué? Porque comparo los test, comparo las pruebas que me está dando el tridente con Hanna y más o menos tengo una comparación de si está bien o está mal. No nos podemos guiar por una sola cosa, chicos. A veces tenemos un solo test y tú te guías por algo y tú dices, coño, ¿por qué el tanque va mal y no se me están dando los corales? A lo mejor el test está caducado, no funciona bien y estás cogiendo un resultado erróneo. Bueno, ya tenemos esto que le dije, y de ahí para allá ya lo que viene es esto, chicos. Triton Lab, esto es, siempre tenemos esto aquí en la casa y mandamos a hacer los análisis de laboratorio, quizás cada 3 meses más o menos, para ver cómo está corriendo todo, si todo va bien. Pues nada, ahora vamos a hacer el test de todos estos test, vamos a hacer el test de fosfato. Hay dos tipos de test de fosfato, chicos. Está el fósforo y está el fosfato. Hay dos test de este tipo. Yo compré el de fósforo porque es muchísimo más exacto que el otro. El otro te va a ayudar, pero te da números muy como 1, 1.5, 1. Esto te da algo bien certero, hasta 0.001. Todo lo que tú estés buscando de fosfato en el tanque, esto te lo va a dar. Ok, vamos entonces a firmar el videito como lo hacemos y seguimos. Gracias a todos por seguirnos, chicos. Suscríbanse, darle like, comparten este video si les gusta. Y gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por esos comentarios tan bonitos que nos hacen. Y gracias por estar ahí, amigos. Ok, chicos, vamos a medir el fosfato entonces. Vamos, este es el test de fosfato de fósforo. Como les dije, hay uno de fosfato y uno de fósforo. Es lo mismo, pero este es un poco más preciso. Ok, vamos a medir el fósforo entonces. ¿Cómo vamos a medirlo? Se los voy a enseñar ahora mismo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar agua de la pecera, vamos a necesitar una tijera y vamos a necesitar el test. Vamos a ver qué trae adentro.
Okay, esta caja ya he usado muchísimas veces ya y básico, ¿qué trae adentro? El manual de cómo hacerlo, que no lo vamos a necesitar porque yo solo voy a enseñar cómo hacerlo de una manera fácil. ¿Qué más trae adentro? Esto no lo trae, pero yo lo busqué en la página de HANA y lo imprimí en la computadora y lo saqué, que es para convertir el fósforo en fosfato. Es súper fácil, ahora se lo voy a enseñar. El test y trae dos vacilos, dos pomitos adentro de esto de vidrio. ¿Ok? Con sus tapitas. Y estos son los reactivos. Si ustedes se fijan, es de fósforo. ¿Ok? Hay otro que tiene un número diferente porque es de fósforo. Ah, qué bueno. Vamos allá. Ok. Lo primero que vamos a necesitar, ante todo, esto no lo enciendan, chicos. No lo enciendan. Déjalo así como está. ¿Ok? Vamos a coger agua. Yo no voy a enjuagar los pomos porque yo los enjuago con agua dulce de osmosis cuando termino con ellos y los guardo limpios. Vamos a ponerle 10 mililitros hasta la rayita se le tiene ahí. Ok. Aquí tenemos 10 mililitros ya. Vamos a llenarle el otro. 10 mililitros igual. Algo rápido. ¿Veis? 10 mililitros. Tenemos 10 mililitros. ¿Qué vamos a hacer? No podemos confundir los chicos. Uno va a tener el agua limpia y el otro va a tener agua con esto disuelto adentro. ¿Ok? Vamos a hacerle así, vamos a cogerlo de esta manera, con la marca para arriba y vamos a mover el paquete para que todo el polvo se acumule en la parte de abajo. Vamos a picarlo por esta marca que tiene aquí. Fácil, le hacemos así, la puntita y echamos todo lo que tiene el sobrecito adentro. Todo lo que tiene, ok. Ya eso se quedó vacío, no lo verán ahí, pero está, no tiene nada dentro ya. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a revolver por 2 minutos y vamos a revolver fuerte, así. No vamos a revolver así, así no. Vamos a revolver por 2 minutos fuerte para que se disuelva todo el polvo en el agua. Ok, son las 55, 57. Ok, vamos a revolverlo. Ok, 2 minutos. En lo que lo revolvemos. ¿Qué vamos a buscar en los fosfatos? Los fosfatos vamos a buscar que esté por debajo de 1. Ideal, 0.04, 0.05, pero por debajo de 1 está bien. De 1 para arriba, ¿qué va a pasar? Entre 1.5, 2, 3, mientras más alto, peor. Todo lo que son las acroporas, los corales blandos van a sentirse, como digo yo, felices. Como el torch, no muy alto tampoco, pero entre 8, 9. Entre 0.08 llegando a uno, lo que son los hammers, los torch, esos corales van a sentirse súper bien porque a ellos les gusta más bien un poco de fosfato y nitrato para se van a ver esponjosos, se van a ver bien hinchados. Pero por encima de uno, que le van a pasar las acroporas, chicos, los acroporas se van a empezar a poner marrones, van a empezar a perder el color. Yo siempre he mirado que la relación entre nitratos y fosfatos es de 1-100. Si tienes 0.04 de fosfato, deberías tener unas 4 partes por millón de nitrato. Eso es una relación súper buena. Creo yo que por ahí estamos bien. Ya tenemos, casi van a estar los 2 minutos. ¿Qué pasa si tenemos fosfatos bajos? Si tenemos fosfatos bajos, lo primero que va a pasar es muy, muy, muy bajo. Si tenemos una relación de nitratos y fosfatos muy bajo, tenemos que tener cuidado, chicos, porque una de las cosas que nos va a pasar, sí, no vamos a tener lag en el tanque, pero nos van a salir dinoflagelados. Y tú no quieres que te saquen dinoflagelados. Cuando te sacan dinoflagelados es algo bien complicado. Es mejor batallar contra la sarga que contra los dinoflagelados. A nosotros nos ha ido súper bien. Estaba diciendo que estamos agregando nitratos y fosfatos en el tanque porque uno, que el aquascaping que tenemos se lo podemos enseñar en algún momento como lo hicimos, pero es bien práctico, tiene mucho flujo de agua el tanque, tenemos una bomba grandísima puesta para el movimiento del agua, tenemos 2 MP40,
todas esas cosas te van a llevar al éxito. No que sean MP40, porque hasta ayer yo tuve bombas llevado, que son extremadamente buenas. Yo creo que las bombas llevado compiten en precio y calidad con cualquier bomba. Vaya, una MP40 te va a durar más. El motor lo tiene por fuera, son cosas que te va a ayudar con la temperatura del tanque. Hay muchos factores que son buenísimos en lo que es todos los equipos de ¿cómo se llama? De Kotec. Indiscutiblemente tienen tremenda calidad. Si tú quieres montar un tanque y no quieres gastarte demasiado dinero, yo creo que si tú te vas con llevado vas a estar súper, súper bien. Súper bien vas a estar con ellos. Yo tuve unas bombas llevadas por 3 o 4 años y las quité, las tengo guardadas, y además en la vida se rompieron, nada. Tuve bombas de subida llevado, tuve bombas. Actualmente tengo en el criadero de los peces payasos todo lo que tengo llevado, y las bombas de movimiento las tuve siempre las tuve llevado y súper buenas, nunca en la vida se rompieron, dan tremendo movimiento de agua. Me daban un poquito de temperatura en el tanque, pero a mí no me importaba porque yo tengo chiles puestos también. Pues nada, chicos, ya lo revolvimos, quizás revolvimos un poco más de 2 minutos, pero no nos interesa. Vamos a coger un papel, vamos a limpiarlo, fundamental que quede bien limpio, que no tenga las marcas de los dedos ni nada. Como les dije, no los podemos confundir. Este es el que tiene polvo, lo vamos a poner aquí, y este es el que tiene el agua nada más. ¿Por qué? Porque el primero que vamos a poner es el del agua. No vas a encender el test primero, porque el test cuando llega a 2 minutos se apaga solo automático y no te va a dar tiempo, porque tú tienes que revolver estos 2 minutos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el agua limpia y el agua mezclada. Vamos a encender el test aquí. Cuando te ponga C1, que te va a poner C1, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a montar el agua limpia nada más. ¿Ok? Y vamos a apretarlo. Ahora cuando él lo chequee te va a poner C2. ¿Ven? Te puso C2. Ahora cuando ponga C2, vamos a quitarlo de nuevo, vamos a sacar este y vamos a montar este de aquí. Y lo vamos a dejar apretado, chicos, porque tiene un timing. Y te va a poner 3 minutos. Vamos a esperar esos 3 minutos. Vamos a adelantar el video para que no sea tan largo y no se demore tanto. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Mira, este es lo que estamos agregando nosotros. Bravo el acuático. Este es el fosfato que nosotros ponemos. Y el nitrato lo tengo por allá por el gabinete, que no lo saqué, pero agregamos nitratos y fosfato para poder subirlo. Yo creo que ahora va a estar, no sé, quizás esté sobre 0.08 o 1, por ese rango yo creo que más o menos va a estar, porque estoy agregando fosfato todos los días, porque lo tenía en 0.01, vaya, que no es ni es nada, casi en cero. Entonces no puedo correr el riesgo de que me vayan a salir dinoflagelados después que el tanque lleva tantos años ya estable, y no queremos perder las cosas, porque luchar contra los dinoflagelados es bien complicado. Podemos luchar contra la sarga, vamos a luchar contra otras cosas, pero contra los dinos, créeme que no queremos que nos salga eso. Vamos a esperar entonces los 3 minutos del test y vamos a ver los resultados. Ya casi va a estar, amigo. Vamos a ver juntos qué resultado tiene. No tengo ni idea. Ya va a salir. Ok. Vamos a ver. 18, chicos. 18. Pero ok. Le estaba diciendo 18, pero esto es fósforo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo en fosfato. ¿Cómo lo vamos a convertir en fosfato? Como le dije, esto no trae la tabla, pero cuando tú entras a la página de Hanna, la tabla está ahí. Tú la puedes imprimir y puedes cambiarlo. Si usted se pone, si lo veas aquí dice tabla de conversión de fósforo a fosfato, ok, y aquí te va a poner todos los resultados, ok. Dijimos que tenemos 18, estamos aquí, 18, ¿cuánto tenemos? 0.05, como les dije, chicos, 0.04, 0.05, por debajo de 1, eso está perfecto. Ok, y nitrato debo tener, como yo lo medí como la semana pasada, tengo como 6.5, debe estar en ese rango. Por eso que no tengo alguien en el tanque, los corales están súper felices, las acroporas tienen tremendo color. Nada, yo creo que eso es parte del éxito de los corales, de las acroporas. Ustedes saben, chicos, que tener un tanque mixto es bien complicado. Si tú tienes corales blandos, tienes corales, tienes SPS, tienes LPS, tienes corales blandos, es un rollo, porque todos los corales no quieren la misma calidad de agua. Los corales blandos quieren el agua sucia, los corales, los LPS quieren una cosa, algo medio, las acroporas quieren bajos nutrientes.
para poder coger coloración. Es bien complicado, pero bueno, ¿qué nos gusta a nosotros? Nos gustan las cosas mixtas, porque hay personas que no les gustan nada más las acroporas. A mí me gustan las acroporas, pero también me gustan ver movimientos en el tanque, otro tipo de colores. Y nada, ahí vamos. Pues chicos, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Suscríbanse, chicos, suscríbanse, que es gratis, no cuesta nada. Y si quieren seguir viendo videos de cómo hacemos los test, podemos enseñarle cualquier tipo de test. Podemos enseñarle API, podemos enseñarle Salifel, podemos enseñarle HANA. Tenemos muchos tipos de test y queremos ayudarlos, queremos aprender juntos. Queremos enseñarle lo que nosotros aprendimos en todos estos años. Pasamos muchísimo trabajo. Yo cuando fui a empezar a hacer los test también era un poco complicado y no sabía bien, ya ni miro los papeles, ya yo sé cómo hacerlo y porque yo lo he hecho tantas veces que ya sé cómo hacerlo ya y que salga bien. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por seguirnos. Los queremos mucho, un abrazo y nos vemos en un próximo video.